Bueno, Mati, qué partido que se ganó con este partido. Se consolidan en la punta. Un esfuerzo importante que hizo el Cora para poder llevarse los 3 puntos. La verdad, es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo, entrenando todos los días, dejando todo en los entrenamientos para poder venir al partido y ganarlo. ¿Por qué ganó el Cora hoy? ¿Qué es lo que estuvo de más Unión? Porque fue un partido interesante, ajustado y que sobre el final lo tuvo Unión. Y yo creo que es mucho sacrificio. Y más con el corazón, hemos jugado ahora, creo yo. Es como una final para nosotros. Algo que le dio al equipo hoy fue tu habilidad, el hecho de poder encarar en jugadas importantes. Vos tuviste la definitiva. Sí, la verdad. Sí, he tenido muchos problemas en semanas y el partido pasado quedé al banco y no me salía nada. Y gracias a Dios ahora se me dio todo. Se te vio muy emocionado sobre el final, algo particular. Sí, tengo una lesión en la mano, los tobillos los tengo hecho bosta y así sigo. Bueno, gracias a mi viejo, voy a todos lados. Eso te iba a decir, el tema de la familia, ¿no? El papá que sigue, que apoya siempre y que siempre hay un mensajito en las redes sociales para él. La verdad, sí, siempre, a todos lados me sigue. Así que bueno, le agradezco a él también por el apoyo, todo. ¿A quién le querés dedicar el triunfo de hoy? A toda mi familia, especial a mi mamá, que hay a veces que por ahí no me puede venir a ver, a mi hermano, mi hermana y sobre todo a mi viejo, que es el que siempre me apoya.